Hello. Good evening, class. Good evening. Hey, Herbert, how are you? Good evening, teacher. Hello, Good Juan. evening, everyone. How are you today? Hello. Hello, everybody. Nice to meet you. Nice to see you again. Ready. What time is it? So we have a 1958. Sorry, it's time. It's military time. Military time. Okay, so 2:49 o'clock. Está bien. Vamos a repasar. 2:10 Sí, tu pero o'clock lo usamos para horas cabalitas. okay. Two for nine. No, ya vamos a repasar. Don't worry, be happy. Para de sufrir. Ok, I'm happy to see you again. Great, everybody's joining the class. Hello, this is our last week. ¿Verdad? Ya vamos en cuenta regresiva. But we have a lot of material to study in this class. Okay, I'm happy to see you again. Hello. Good evening a los que se van integrando. Okay. Good night. Hello. Good evening. How are you? Good evening. I'm fine. Fine. Thank you. I'm okay. Relax. And relax. Ready. Okay, chicos, let's start. We're going to continue with the time, ¿verdad? Eso estábamos estudiando, ¿eh? Okay, what time is it? Por eso comencé con esta pregunta. Miren, chicos, what time is it? Okay. We're going to practice how to say the time. Espero que hayan practicado, okay? But if you don't remember, vamos a hacer un repasito. De eso se trata, okay? Okay. La pregunta es, what time is it? ¿Qué hacemos? Laura, si yo le pregunto, what time is it, ¿cómo me respondería usted? Es 18 o'clock. 18. Sí. Or 8. 8, perdón. 8 o'clock. 8 o'clock, ¿verdad? O usamos el o'clock cuando es una hora. Sí. En punto, en punto. En punto, sí. Todas las horas en punto, ¿verdad? No le vamos a meter el o'clock cuando digamos 8:30. Ahí no, eso no es válido, ¿ok? So let me see here. Do you see my screen? ¿Sí ven mi pantalla? Yes, teacher. Okay. Yes. All right, good. Voy a preguntar. Yes. Voy a preguntar, hoy vengo preguntón. Jennifer, a Jennifer Arevalo le voy a preguntar. ¿Me escucha, Jennifer? Yes. Ok, yo le señalo aquí. ¿Ve dónde señalo? Yes, teacher. Ok, léame ahí, por favor. It's 1:05. It's 1:05. Very good, thank you. Very good. Vamos a ver, vamos a seguir de preguntones. Y le vamos a preguntar a este muchacho que está aquí. Mire, este muchacho que tiene. Herbert se llama este muchacho. Aquí, Herbert. Léame aquí, por favor. It's 1:15. Ajá. A quarter after one. Ok, muy bien. Thank you.
Solo les voy a escribir aquí abajo, donde suelo escribir. Más pequeño esto, ¿ok? Ahí dice quarter. Quarter, ¿verdad? Quarter. Y el salvadoreño automáticamente le puso coraba. Cora, hasta la Cora Store le pusieron. Pero la pronunciación correcta es así, mire. ¿Cómo dice ahí? Quarter. 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 Is a quarter after one. Despacio, ¿verdad? Así, sin darle mucha velocidad, pero que se escuche bien. It's a quarter after one. ¿Sí me escucha bien? Juan Antonio. Juan Antonio, ¿me puede repetir esta, la segunda? Correcto. Ajá. It's 1:15. Ajá. It's a quarter after one. Perfect. Good pronunciation. Thanks. Very good. Vamos a ver. Laura, usted no me ha participado, ¿verdad? No, y quiere participar. Yo veo que quiere participar. Léame aquí, por favor. Sí, teacher, le contesté al principio, pero al revés. Le puse el 18. Ah, no, pero eso fue ya pasado. Ahorita es otra cosa. Ok. It's 1:13. Ok, muy bien. Este sonido TH, que parece que ya les envié un tutorial de eso, ¿verdad? Del sonido TH. Hace ya varios días, creo. Me parece que sí. Y si no, ahí les voy a enviar uno. Pero mire, el sonido TH, Terry, es bien especial y aquí lo necesitamos. Necesitamos decir Terry. ¿Sí ve? No, no ve mi cámara, permítame. 30, mire. 30, ¿ok? Ok. 30. Hay que sacar la lengua un poco y soplar. 30. Ese es el sonido TH. 30. Es 1:30. ¿Ok? Muy bien. Esto del 30, yo recuerdo que hablamos que había otra manera de decirlo. ¿Se recuerdan que hablamos de eso, Juan? ¿Los demás? Do you remember? Yes. ¿Cuál era la pronunciación o de decirlo la hora y media de otra manera? Ah, sí. Este. ¿Cómo era? Era half, ¿verdad? Half, ajá. Half. Half to. A ver, entre todos, recordémonos entre todos. No apuntaron. Check your notes. Si era las. Era half. Half. Yo creo que Herbert fue el que dio la idea. No recuerdo si usted fue Herbert. Sí, yo fui el que dijo del por la half. Moneda. Ah, excelente. Sí, que esa moneda me dijo que me la iba a regalar usted, ¿cierto? Cuando lo vea, eso. Cuando lo vea. Ok, dice half. ¿Qué dijimos? Pasa media hora de las... ¿Ya recordaron? Es que la pronunciación. Ah, usted dele. Que no sé si era half. No, es que es half. Después va otra palabra. It's half, half. Half. Va, empieza con P la palabra, ¿eh? Híjole, si lo estoy haciendo. Sería paz. Ahí está, gracias. ¿Quién nos ayudó? Ingrid. Yo, Ingrid. Ingrid, gracias, Ingrid. Half past. Y la hora, ¿verdad? Half past three, digamos que son las 3:30. Mire. Yo puedo decir 3:30. Y puedo decir half past three. Por aquello sí solo había una manera, pero
lo que dijimos también es que los norteamericanos, esta es la usanza, esta es la favorita de ellos. 1:30. It's 1:30. It's 2:30. It's 3:30. It's 4:30. Ok, eso. Así, ok. So I need another volunteer. Vamos a ver a quién. ¿Quién está levantando la mano por aquí? Vamos a ver. Aquí está, ¿ves? Brenda, Sofía, por favor. This one. Is 1:14. Ajá. Is 22. Is 22:22. No. I don't know. 22:22. Claro. 22:22. 22:22. Ajá. 22:22. Okay. Mire, pero aquí es 1:40. Hmm. 40. Okay. Okay. Y el 20, decimos 20, okay. No suena la T. It's 20:22. 22:22. Yes, yes. Very good. Okay. Y por aquí veo a Víctor, a José Víctor, que me quiere participar ahí. Y que este teacher nunca me da participación. Hoy le voy a dar participación, Víctor. Ok, this one. It's 1:40, 45. It's 1:40, 2:40. Very good. Excellent, Victor. Thank you. Muy bien. Okay, chicos. So, these are the times that we have. And we need to know to practice this in group. Luego vamos a explicar otra cosita ahí. Otra lámina. So, let's go to the groups. Y vamos a crear salas pequeñas para que participen todos. Okay. I'm gonna give you 4 minutes to practice. ¿Qué van a practicar? Esas mismas horas que están ahí. Y si usted quiere preguntar al compañero sobre otra hora, hey, how do you say 4:47? También le puede decir. Okay. Y aquí vamos. 4 minutes, my friend. Brian Alexander. Tiene problemas para entrar, Brian. Ah, no, ya entró. Alejandra, Andrea. Andrea, sí, yo otra vez estoy teniendo problemas. Creo que igual no entendí muy bien la explicación de aquí. Vamos a los grupos porque sí tuve fallas con el internet. Ah, ok. Y se oía bien cortado. Lo que vamos a hacer acá es nomás practicar la pronunciación de estas horas. Ah, sí, pero no he podido entrar al grupo. Ah, pues léamelas aquí a mí. Ah, ok. Mami, a practicar. Vaya, mami. It's 1:00. Ajá. It's 1:15. It's 1:05. It's 1:15. It's 1:15.
Espere, Andrea. ¿Dónde dice aquí is one a quarter? ¿Dónde dice? Aquí no hay un one. Ah, perdón. Is a quarter after one. Is a quarter after one. Muy bien, ¿y acá? It's 1:30. Ok. It's 1:40. Ajá, it's 1:40. It's 22:22. Correcto. It's 1:45. Ajá. It's a quarter to two. It's a quarter to two. Very good. Thank you. Lo hizo bien. Okay, thank you. Y llevamos 1 minuto, 2, 3. ¿Cómo le fue, Selena? Hello, teacher. Hello. Yo ahorita voy ingresando. Ah, ok. Seguimos con el tema de la hora, ok. Ok, thank you, teacher. All right. Okay, my friends, let's continue. So we're going to continue talking about time. So here we have, it's 8:01, it's 1:08. It's 8:02, it's 2:08. It's 8:03, it's 3:08. It's 8:04, it's 4:08. It's 8:09, it's 9:08. Ok, decimos que usamos el low en lugar de decir zero. Ok.
Y si usted observa, cuando digo las 8 y 1, lo estoy diciendo de dos maneras. Yo puedo decir it's 8:01 y también puedo decir it's 8:01. Y de esa misma manera hasta llegar hasta las 8:09. Hasta las 8:09 yo voy a usar el O. El O, teacher. En lugar es como el N. Es como el cero. Oh. Es el cero. No es como el cero, es el cero. Oh, lo que estábamos mencionando en la clase pasada. Correcto, correcto, el O, ¿verdad? Que por ahí hicieron una lógica de que era posiblemente, en lugar de decir zero, solo dijeron O, ¿verdad? Pero estamos ahí, ¿verdad? Es el cero, ¿ok? Las 8:01. Entonces, esta es una manera de decirlo. Cualquiera que sea la hora, aquí puede ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cuando sea del minuto 1, from minute 1 to minute 9, podemos usar esta forma. ¿Ok? Oh, teacher, pero aquí vemos otra manera. Correcto, hay otra manera. Hay dos maneras de decir la hora en inglés. Y tenemos ahí, it's 1:08. ¿Ok? Así que del minuto 1 hasta el minuto 29, vamos a usar la palabra after. ¿Ok? After. Si usted la ve aquí, it's 4:08. ¿Cambia el orden de los números ahí? Sí, correcto. Cambia. Es otra manera diferente de decir la misma hora. ¿Ok? Ahora pregunto. How do you say las 9:05? Vamos a escuchar. Vamos a usar el O ahí, ¿verdad? It's 9:05. Correcto, Herbert. Correcto, los demás que también están ahí ensayando. It's, y recuerden la palabrita esta, ¿verdad? Gramaticalmente nosotros la vamos a usar. Pero si dice 9:05, ahí está bien. Pero it's 9:05. No está diciendo la manera correcta. ¿Sabes? Yo le pongo aquí, escribo aquí esto, ¿eh? Y usted me responde, It's 9:05. Mire, eso es lo que me acaba de decir, es una hora correcta. Ok, vamos a preguntarle aquí a Andrea, que ella está bien concentrada. Mire, ¿y cómo sería la otra manera, Andrea? Sería it's 5:09. Perfecto. ¿Ya comprendió? Ya la agarré. Sí, de eso. Very good. Excellent student. Okay. It's 5, me dijo. 9:09. Correcto. Esas son las dos maneras de decir. Okay. Solo déjeme ver acá quién vamos a poner. Aquí veo unas personas que están. Yo, teacher, yo. Oh, yeah, me. Muy bien. Ok, vamos a ver por acá. Ajá, lo que tienen la cámara, la pantalla negra, a ellos les voy a preguntar. Ok. Cassie Jordana. How do you say this time? How do you say 10:21? It's 10:21.
one. Perfect. Perfect. Thank you. Ahora veamos por aquí. Tengo a Jefferson. Alexis. Jefferson, Alexis. Sí está, ¿verdad, Jefferson? Aquí estoy. Eso, Jefferson. Ahora, ya me dijo casi cómo decirlo de una manera. Ahora yo quiero saber, how do you say 10:21 de la otra forma, que, usando la palabra after. Comenzaría con it's, ¿verdad? Uh-huh. Ajá, ¿qué sigue? De las 10:21. Correcto. Seguiría ten, creería yo. Vean los ejemplos acá arriba. Analice. Ay, no sé, teacher. En serio. Este tema me cuesta. Ah, pues pongamos más atención. Ok, vamos, Abby levantó la mano. It's 21 after 10. 21 after. After 10. Ok, very good. Excellent. Ok, now let's go. Any questions, my friends? Any questions? No question. Teacher, y con respecto a que si son las 9 de la mañana o de la noche, no hay dificultad ahí, eso, una confusión. Claro que sí, si es una cita o es un evento, entonces decimos AM para la mañana o PM para la tarde o noche. Ok. Que es una cosa que vamos a ver más adelantito. Okay. Pero ya llevan claro que hay AM es para la mañana, desde las 12 de la noche. Pero. Hola. Pero si estamos solo nosotros así, como preguntándonos la hora, solamente se dice la hora, ¿verdad? Sí, correcto. Correcto. Pero si queremos ser específicos para un evento o algo. Entonces decimos ya sea AM o PM. Ok, gracias. Porque si la película o digamos un partido, a soccer match, un partido de fútbol, tenemos que ser específicos, ¿va? Sí. Si es a las 8 de la mañana o a las 8 de la noche. Ahí voy a usar el AM o PM. Muy buena pregunta. Más adelantito lo vamos a ver en las otras láminas. Ok, let's continue. Ok, ahora veamos aquí, miren. How do you... ¿Y esto qué pasó? Ok, good. Dice, it's 10 after 8. It's 8:10. It's a quarter after 8. It's 8:15. It's 20 after 8. It's 8:20. It's 25 after 8. It's 8:25. It's 8:30. Okay, vamos a matar esto. The recording. Ahorita mandamos la fotito. Y la pronunciación, chicos. It's 10 after 8.
It's 8:10. It's a quarter after 8. It's 8:15. It's 20 after 8. It's 8:20. It's 25 after 8. It's 8:25. It's 8:30. Y parece que la lámina número uno de la anterior no la había mandado. Ahorita se la envío. I'm going to send it right away, okay? With its pronunciation too. It's 8:01. It's 1 after 8. It's 8:02. It's 2 after 8. It's 8:03. It's 3 after 8. It's 8:04. It's 4 after 8. It's 8:09. It's 9 after 8. ¿Estamos? Okay, let's continue. Vamos a ver, Brian, que es bien escurridizo. What happened, Brian? Don't be shy. ¿Está ahí, Brian? Yes, teacher. Muy bien. Necesito que me ayude con la pronunciación de las 8:10. Lo que está a la par sería, ¿verdad? Correcto. Las dos maneras de decir la hora esa. ¿Solo el de las 8:10? Correcto. Ah, no, pues si quiere más, dele. Le voy a dar dos más, 8:10 y 8:15. Bueno. It's 10 after 8. It's 8:10. Ajá. Esta palabra, ¿cómo se pronuncia, teacher? La que quarter, está escrita como cuatro. Aquí está abajo la pronunciación. Ah, ok. Quarter. Quarter. It's a quarter after 8. Ajá. It's 8:15. 15. Very good, Brian. Thank you. Thank you. Muy bien. Ya Brian ya nos participó. Excelente. Vamos con Kevin. Kevin Stanley. 8:20. Kevin. No está Kevin. Kevin a la 1. Kevin a la 2. Se nos fue. Ok, Alejandra. Your turn. ¿Quiere contestar yo, Liz? Porque no participé en la anterior vez. Vaya, pues. Dele, por favor, por vale. Favor. It's 20 after 8. It's 8:20. Very good. Thank you. Thank you. Solo nomás recordarles, remind you that cuando decimos 8, esa es la pronunciación, miren abajo. ¿La ven? Do you see the pronunciation? Yeah, 8. 8. Teacher, la mitad, half, se menciona half o half. 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 Ok, thanks. Solo la F se pronuncia. Half. La L es silenciosa. Ok, let's continue. Gracias, Jefferson. Vamos a ver. Y con Jessica Maribel. Hola. Hola. Le dejo las dos últimas. It's 25 after 8. It's 8:25. It's 8:30. Very good. Mm-hmm. Very good. Thank you. Good participation. Todos lo están haciendo bien. Okay.
I'm gonna ask you, my friends, how do you say this time? Espere. Todavía no, ese todavía no, este. What time is it here? ¿Ya lo vieron? Alejandra Velar, okay, Alejandra. Teacher, fíjate que me ha salido una diligencia, por eso no, solo estoy conectada en la. Ah, muy bien, vaya. Okay. Por eso no estoy participando, porque me ha salido una diligencia, vaya. Pero siempre estoy conectada a la clase. Okay, está bien, Alejandra, no hay problema, okay, muy bien, okay. Okay, thanks. Gracias por decirnos. So let's continue. Okay, aquí está Glenda, miren. Calladita está, miren. Entonces la vamos a hacer que hable, Glenda. Miren, Glenda, please, we need your participation today. And I need you to, how do you say 9:17? Teacher, solo que 17 no recuerdo cómo se dice. Pero nosotros le podemos ayudar, ese no es ningún problema. Sí, por favor. Le vamos a, se dice 17. Bueno, entonces sería it's 9:17. Correcto, ya ve. Very teacher for you. It's 9:17. Vaya, y la mire. Otra forma sería it's 17 after la calle. Claro, llega. Solo con 17 la estaba parando de decir todo lo incorrectamente. Es que recordaba esto, pero no estaba segura si era 17. Pero hoy sí tiene que estar segura. Sí. Ahora. Ahí tenemos. Pero yo veo a Andrea, Susana y a Laura Virginia que quieren participar y ahorita les voy a poner una hora aquí. Ok, yo sé. Enrollate primero. Ok, Andrea, deme la primera hora. Sería... Eleven. 23. Perfect. Y el otro sería it 23 after. Que voy a gritar. 11. Perdone que estamos escuchando una conversación ahí, es que para que no le preguntemos, dice. Cierren los micrófonos, por favor. Vaya, tengan cuidado con los micrófonos. Ok. It's 11:23, perdone, siga, por favor. Sí, está bien, el problema. Y el otro sería, it's 23 after 11. Perfect. Very good. Okay. Ahí tenemos a Aide. Hello, Aide. How are you? Hello. How are you today? Pretty good. Pretty good. Excellent. Okay. Aide, I have a question for you. Con eso terminamos, vamos a pasar a otra lámina después, ok? So, what time is here? Let me see. Ok, what time is it there? It's 12. Ajá. It's 12. 14. Mi no comprende español. 44. Wow, ese fue arriba. No,
Ok, y entonces cuento así, ¿ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Ese era el número, 14. Ajá. It's 12, 14. Y en la otra sería, it's 14. 14. 14. 14, 12. After 12. Ah, ha. Very good. 12. After 12. Very good. Thank you. Muy bien. Jocelyn Jennifer Gallegos. Okay, Jocelyn. You want to participate? ¿Dónde está Jocelyn? Por ahí. Es. Tengo a Jocelyn únicamente que levantó la manita, ¿verdad? Vamos a ver. Le tengo esta lámina yo. Ok. Jocelyn, léame aquí, por favor. How do you say 8:35? Hello. Ah, no quiere participar, Jocelyn. Jocelyn en la one. Y pero aquí tengo otros alumnos que quieren participar. Miren, los estoy viendo. I'm looking at you guys. I'm looking at you. Creo que le está escribiendo al chat. Ah, permita, vamos a leer. Dice. Teacher, y yo le voy a decir, student. ¿Tiene algún problema quizá? Ah, micrófono. Ah, pues le pido que me escriba, ¿verdad? Pero bien. Ok, Jocelyn, don't worry. Pero aquí tengo a Flor de María, que ella pues siempre nos participa, siempre alegre, ¿verdad? Con todo el deseo de participar. Ahorita nos va a decir, how do you say 8:35, Flor de María? Démosle, Flor. It is 8:35. Ajá. It's 8:35. Sí, sí, sí. ¿Y la segunda forma? No está leyendo la lámina. No está leyendo la lámina. Aquí está la lámina. Ah, perdón, pensé que me estaba preguntando. Bien, no había visto la lámina. Ok, don't worry. Ah, perdón. It is 25 to 9. It's 25 to 9. Ya con esta lámina hemos pasado a otra cuestión. Ok, pay attention. Solo esa. Oh, siga. Ah, siga, siga. Siga. It's 8:40. Ajá. It's 20 to 9. Ok. It's 8:45. Ajá. It's a quarter to 9. Oh, permítame, Flor, que aquí veo la a Jocelyn. Jocelyn, dinos. ¿Te arregló el micrófono? Sí. Okay, thank you. Entonces le hemos dejado una. Gracias, Flor. Thank you, Flor. Las 8:55. It's 8:55. Ajá. 8:29. Okay, muy bien. Now let's see what's the difference between la lámina anterior. ¿Qué palabra usamos? Para decir. Teacher. Hola. After. After, usamos after. After. Y en esta, cuando ya dijimos que faltan minutos, usamos.
Two. Okay, ahora explico. Now let's explain. Between minute 1 to minute 29, I'm gonna use after. Okay? And between minute, hola. Tengo una pregunta. El viernes entendí que dijo que del minuto 1 al 9 íbamos a usar five. Ah, no, voy a aclarar. Usted me está haciendo volver acá y eso es muy importante. Del minuto 1, no si ves el low de lo que usted se recuerda. Uh-huh. Ah, vale. Del minuto 1 al minuto 9 voy a usar O. O 1, O 2, O 3, O 4, hasta llegar a O 9. ¿Ya? Right. Ok, ahora vuelvo acá. In this one, estamos usando el after from minute 1 to minute 29. ¿Ok? Desde el minuto 1, from minute 1 to minute 29, voy a usar after. O sea, antes de llegar a la media hora, voy a usar after. O sea, que puedo decir A12 o 12 after 8. Y todos esos números, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Hasta ahí puedo usar el after. ¿Okay? Bye. No he llegado a la media hora. Ya cuando llego ahí, 30, ahí ya no uso after. ¿Ok? Comienza otra historia. So, another story begins here. De las 8:31 a las 8:59, por decir una hora, ¿verdad? O del, from minute 31 to minute 59, voy a usar 2. ¿Ok? O sea, cuando ya le dé vuelta la hora, miren, ya digo 2. It's 5 to 9, o sea, faltan 5 de las 9. Ese 2 es como que faltan, ¿verdad? O tantos minutos para llegar a tal hora. Ok, understand. Ok, muy bien. Yo necesito saber si todos han comprendido. Everybody understand? ¿O fue muy, muy fácil, muy rápido eso? Del minuto 1 al minuto 9 utilizo el O. Hello, ajá. Del minuto 10 al minuto after. Vamos a aclarar. Yo no estuve ayer en el, no, el viernes, ayer, perdón. No, yo tampoco estuve ayer. El viernes. El viernes. Es que no estuve ayer tampoco. Creo que ninguno de nosotros estuvo ayer estábamos en Pupusas Time, ¿verdad? Con una cola champán bien galán. Ok, very good. Ok, listen. Y no importa cuántas veces hay que explicar esto, usted siempre pregunte, ¿ok? Ok. From minute 21, voy a escribirlo acá para, en el chat para que nos quede bonito. Escribo, ¿ok? Y digo, from minute 1 to minute 29, voy a usar la palabra after. After. Le comillas a eso porque esa es la palabra en cuestión, ok. Ahí va. Mire, from minute 1 to minute 29, I'm gonna use after. Ok, la palabra after. Está bien. Aclaremos de nuevo lo del O. Aquí se los escribo, ok. From minute 1 to minute 9, hoy lo voy a abreviar porque ya sabe, minute así se abrevia, voy a usar
hoy lo voy a poner de la forma lava. I'm going to use a word. Oh, mire. Are you reading that? ¿Lo están leyendo? El chat. Are you reading the chat, my friends? Yes or no? Are you happy? Yes. Yeah, yes, okay. Yes, yes. Vamos, da, traduzcámoslo. ¿Verdad? Ok, mire, dice. Del minuto 1 al minuto 29. Yo voy a usar la palabra after. Antes de llegar a las horas medias. Puedo usar after. Ok. ¿Qué significa? Pasan de la, o las 8, pasan de las, pasan tantos minutos de la, es una manera bien, bien, como formal, digamos, pero es una manera común, ¿va? Ok, ahora explico lo otro. Aquí ya, ya me voy a explicar. Va, ok. Y digo, from minute 1 to minute 9, I'm going to use the word oh. O sea, puede ser cualquier hora que yo tenga antes de decir la 1:05, la 2:05. Ahí voy a usar 2:05, 2:03, 4:03, 5:06. No sé si me, if you understand. ¿Comprenden eso? Understand. Ok, ahora vamos con el 2. From minute 31 to minute 59, I'm going to use. Teacher, I'm yes. Sorry. En la primera puso from y en la segunda form. Ah, no ese sé. Error de dedo. Ok. Sí. ¿Cómo es? ¿Como el primero? Sí, es from. Todo es from. Ok. Ok. Ahí es error de dedo. Eso no es que sea una. Que sí es, perdón. Ok. From minute to the. I'm going to use word two. Ok. Para decir que faltan tantos minutos para la hora. Que sigue, ok. From minute 31 to minute 59, I'm going to use the word to. Ok, entonces digo, 20 a las 10, it's 20 to 10. ¿Comprende? Comprende. Ok, good, yeah. Excellent one. All right. Ok, my friends. I'm going to record okay. The. Ok. Questions, thanks. Questions. No. No questions? I don't know. No. Okay. No questions. Okay, vamos a enviar el audio de esto. ¿Quién no puede entrar a la clase? ¿Ya le enviaron el link? Ese es señal débil cuando no pueden entrar. No puede entrar una señal débil. Okay, here we go. It's 8:35, it's 25 to 9. It's 8:40, it's 20 to 9. It's 8:45, it's a quarter to 9. It's 8:55, it's 5 to 9. Okay, my friends, let's go to the groups. Ya les envié los audios. Okay, let's go to the groups and we're gonna have 4 minutes to practice. La cuestión es practicar la pronunciación, ¿ok? Eso es lo que necesito que practiquen. Let's do it.
Teacher, no sé si me puede reasignar grupo porque ahorita, como venía viajando se me desconectó. Ahorita voy. Ok, gracias. Welcome. Voy a estar en la clase, pero no voy a estar conectada, pero me ha salido una diligencia. Teacher, hello. Yo no sé qué pasó, pero se me salió del grupo. Ok, ahorita le envío. Yo también. Pero aquí solo me aparece una chica. Bueno, ya vemos cómo arreglar. Cinco estamos acá, creo, todavía. Hola. Ah, no, yo, Andrea y Abby. Sí, Andrea no está. Teacher. Hello. Ya regresamos, ya nos dio la hora. Hola. Tengo una pregunta antes. Sí, dígame. Este, es
en la primera, la de 8:35 es Thirsting, o ¿cómo se pronuncia esto? Es 35. 35. Okay. Les envío un tutorial ahí con la pronunciación de los números para que puedan practicar. Ok, vamos a la lista. Alejandra María. Present. Ok, thank you. Alexis Emanuel. Pues no lo vi. Andrea, sí, estuvo, por supuesto. Andrea Susana. Brenda también. Brenda Sofía. I am present. Ok, Brian también participó. Excelente, Brian. Claudia Lizette. No. Claudia en el no. Chat está diciendo presente. Creo que no le escribe. Muy bien. Ok, muy bien. Esteban. No vino, trabajó quizá. Me avisan si alguien escribe al chat, por favor. Thank you. Eunices. Present. Thank you. Flor de María, por supuesto, también. Present. Glenda, también. Ya la vimos, su participar. Herbert. Por supuesto. Yeah. Alejandra Velar la dijo, pro teacher, porque ella está sí. Con problemas de micrófonos. Sí, sí, ya le tomé asistencia. Okay. Thank you. Jefferson, Alexis. Teacher, a mí no me mencionó. ¿A quién? ¿A quién? Ingrid. ¿Cómo no? Ok, parece. Ya le tomé. Es que lo que sucede es cuando yo constato que están ahí, a veces yo le pongo. Pero sí les mencioné. Ya le tomé. Jennifer Hernández. Here, teacher. Thank you. Jennifer Arevalo. Present. Thank you. Jennifer Valle. No. Jessica Maribel. Present. José Ignacio. Present, teacher. Thank you. Víctor también, ¿verdad? José Víctor. Here, yes. Jocelyn también. Juan Antonio. Juan Antonio Aide también estuvo. Kathy, Jordana. Here, teacher. Kevin Stanley. No le sirve el micrófono, teacher. Bueno, vamos a hacer la cooperacha para comprarle un micrófono. Un banca móvil. Aunque sea un megáfono. Ok. Laura Virginia. Present, teacher. Thank you. Y Luis Alejandro. Presente, profe. Ok, muchas gracias. Ok, my friends. See you tomorrow. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher.